Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Caja Desastre. Estamos en Disney Dreamlight Valley con la nueva actualización en la que nos hemos traído a Mulan y a Mushu al valle. Y bueno, no sé qué hay aquí. Aquí dentro está Mickey o algo, ¿no? A ver el mapa que dice. Tenemos nueva misión disponible. Vamos a hacer. Pues esta, vamos a intentar hacer una misión con. Con Mulan, ¿no? Para ir progresando. Ya subí los niveles. Que hasta el nivel 2. Hay que subirlo. Para poder seguir con ello. Lo de. Este no sé qué hay que hacer con él. Lo de Remy. Yo quisiera hacer primero esto de Mulan. No sé si tiene algo que ver o no. Pero yo voy a intentar hacer Mulan. ¿Y dónde está Mulan? ¿En su casa? Bueno, Mushu sí está en su casa, pero ¿y Mulan? Mulan Rux. ¿Qué hace este aquí? En la casa de Donna. El ratoncito. Entonces Mulan está aquí. Está comiendo. Bueno, pues vamos a comer. No. ¡Y qué tonto que soy! A ver, me está pegando tirones esto. Ya veremos si llega a buen término o no. Esta es la casa de Mulan. A ver qué misión tenemos con ella. Bien, estáis sentándose. Podemos hacer también. Bueno, pero eso lo haré fuera de cámara. Hay. Del evento este, las tareas. Por ejemplo, hay que repartir cosas, ¿no? Tiene que ser 3 estrellas. Vale. Esto es preparar cosas. Guisar cosas de 3 estrellas. Y luego servir plato también. Da igual las estrellas que sean. Vamos a servir 3. Y también tenemos que hablar con Wally para tener esto. Pues vamos a intentar hacerlo de paso. 3 platos. Café. Ratatouille. Gacha con fruta, no sé qué. Pero vamos a hacer un. El ratatouille también sé hacerlo. A ver. Lo de gacha con fruta creo que no lo sé. No me suena haberlo hecho nunca. Tú, no quiero nada contigo. Café. ¿Eso dónde está denominado café? Caramelo, chocolate caliente. Pues café estará aquí, ¿no? ¿No? ¿Por qué no? ¿Entonces dónde está el café? No, aquí no. Vamos a ponerlo en lo general. A ver, ¿por qué no sale café donde tiene que salir café? Bueno, es igual. Con café solo. Vale. Tampoco era difícil. No me acordaba cómo se hacía. Y un ratatouille. Vamos a hacer, ¿eh? Vale, y vamos a hacer también un ratatouille. Queso. Bueno, estará por ahí abajo. ¿Dónde está? Espérate, que ¿por qué te ha ido aquí? Si yo quiero aquí. ¿Por qué se pone donde yo no quiero las cosas? Venga, seguimos porque esto sigue infinito hasta que se acaba. R. R. Tiene que tener un buscador porque esto es un rollo, a veces, madre mía. Ratatouille. Bien. Ya tenemos 2 comidas. ¿Y gachas con fruta? ¿Eran algo así, no? No lo sé, que eran gachas con algo, ¿no? Eso yo creo que no lo sé hacer, ¿eh? Pastel griega. Para arriba. A lo mejor lo he hecho y no me acuerdo, ¿eh? Gachas con fruta. Ah, vale. Pues vamos a hacer los 3 pedidos. Bien. Digo, a lo mejor no tengo la receta. Pero sí. Y encima hemos hecho 1 de 3. Vale. Eso me da igual. Vamos a repartir. Tengo tu pedido. Amiga. Amiga. Hola. Sí, pero no quiero ahora eso. Tengo tu pedido. Ahora empezamos la rutina. Bien. Y de paso subimos un poquito el nivel. Vale, gracias, de nada. Ha subido el nivel 3. Vale. Que eso ahora no tenía nada que ver. Yo le he puesto la recolección para subir los niveles más rápido. Pero de paso ya he visto una cosa para subir niveles también. Darle su comida favorita. No, bueno. Hola, la que pidan ahora aquí. Hola. La comida favorita también. Pero la que pidan en el restaurante también. Tengo tu pedido. Y esto no es para misión. Esto es para las tareas estas de nuevas del camino de estrella. Tengo tu pedido. Marchando, me he pedido. Bien. De nada. ¿Veis? Ya tenemos esto. Ya tenemos esta misión. 6 platos. Aquí. Vale. Y bueno, ¿qué hago? Ya tengo también 2 que valían. Aquí hemos subido un poquito. Nos faltan 5. Esto es para tener puntos. Para luego. Ahí. Ostras, mira, ya tengo 100 puntos. No, pues podría pillar. Que lo voy a pillar. El lorito.
de acompañante, me lo voy a llevar. Continuar, equipar, equipar. ¿Puedo? Ahí está. Equipado, continuar. Vale. A ver, ¿dónde está el lorito? Aquí no... Bueno, luego fuera será. Ya vamos a hacer esto. Aunque tengo... Bueno, vamos a llevarnos a ella y vamos a hablar también con Wally. Que Wally es otro de los que nos dan punto. Pues tengo que hacer dos conversaciones y solamente se puede hacer una al día. Y esta sería la segunda. Estoy pasando muy bien aquí, pero no me vendría mal un poco de ayuda para situarme. ¿Tiene un momento? Claro. Bueno, una de las cosas más valiosas que aprendí durante mi entrenamiento fue la importancia del equilibrio. Bueno, yo no tengo equilibrio. Tienes que hacer uso de la misma disciplina cuando te ocupa de ti que cuando te enfrentas a desafíos físicos. Si no lo haces, no lo alcanzarás. No alcanzarás nada. Como cuando estábamos en el campamento, pusiste la misma dedicación con tu uniforme y el campamento que los ejercicios. Y todo eso te ayudó a sobresalir. Me gustaría crear una rutina diaria similar para mí. Y espero que también te unas. Supongo que un poco de orden no me vendrá mal. Vale. Seguro que una vez que empecemos tú también pensarás que ayuda. Se me ha ocurrido que debemos empezar con una buena comida. Bueno, ¿qué tiene esto que ver? Específicamente me muero por este plato nuevo que Mickey me enseñó hace poco. ¿Pizza vegetariana? ¿Pizza? Vale, eso sí que no me lo esperaba, pero que... Puedo hacerlo, también me aseguraré de que los ingredientes sean frescos. O sea, que tengo que pisar los ingredientes... Seguramente. ¡Genial! No va a valer si lo hago ahora mismo, seguro. Va a crear un plan de entrenamiento. Vale. Ah, que me da una receta, ¿no? ¿O qué es eso? ¿El plan de entrenamiento? ¿Qué es eso? Misión empezada, rutina diaria. ¿Qué me has dado? A mí no me da el libro, que yo no sé leer. Vale, la receta de la pieza vegetariana a usar. Así desaparece. Vale, pero no me hagas que tenga que ir por las cosas, ¿eh? Yo te la hago aquí y ya está. Y si vale, si no, no sé. Pizza vegetariana, venga, marchando. Es que si no, ¿para qué lo hemos aprendido? ¿Para qué tenemos tantas cosas? Y tengo que recoger. Pues no me gustaría tener que recoger lo que hace falta. Porque tardamos un montón, ¿no? Bastante estoy tardando ya. Venga, pizza. Aquí está. No, pero está como misión. Vale. Vámonos. Tomate, queso, trigo y vegetales. Qué bien huele, ¿eh? Uf, eso está enorme. Vámonos. ¿Dónde está la señorita esa? Oiga, señorita. Hola. Siempre piensa en mí. ¿Tengo algo para ti? No, pero espérate, ¿eh? Estoy pensando... Pero si tengo todo. O sea que sí tengo que... Cocina... Ah, dos. No me da cuenta que eran dos. ¿Para qué pone una? Yo me leo como soy tonto. ¿Por qué dices una si son dos? Para los tontos, ¿no? Madre mía. ¿Vosotros creéis que esto es lógico? No me he fijado que eran dos. ¿Para qué quieren dos? No he leído eso. Obviamente, si no, no estaría aquí siendo tonto. Venga, otra. ¡Ay! Desesperación, chico. Vale. Fuera. Fuera de aquí. Fuera. Vale, ahora sí. Es que dos, pero no me ha dicho que haga una. Una para cada uno, será, obviamente. Bien. Vale. Será para ella, pero bueno. Tiene un aspecto increíble. Es genial estar en el valle y probar comidas nuevas, ¿no? No es el congé de la abuela, pero está delicioso. O congí. Deberías comer el tuyo si te cansas durante nuestro ejercicio de construcción de fuerza. Ya estoy cansado. Entonces hazlo a un ritmo que sea cómodo. Entrenamiento diario es paciencia y práctica, no velocidad y perfección. Hoy vamos a trabajar nuestra fuerza y centrarnos en extrayendo minerales. Sí. Bueno, levantar un pico no es solo cosa de tu brazo, todo tu cuerpo participa. Venga. Ah, ya me comí la pizza. Bien. ¿Ahora qué? Hay que extraer... ¿Cómo? Pero... Vamos a ver. ¿Estamos locos o qué? ¿Y si los pillo de mi casa? ¿Va a contar o no? ¿De mi almacén? Vente tú. Sígueme, anda. Sígueme por si te conozco. ¡Qué alegría verte! Sí.
Genial. Vale. Que no sea yo el único tonto aquí, que dé vuelta. Que como... Bueno, si no me llevo a alguien que me ayude a extraer minerales. Yo creo que... Ya me ha dejado. Topacio 3. A ver si va contando de los que tenemos en mi maletón. En vez de maletín, maletón. Arcón. Aquí. Vamos a empezar por la agua marina. Oiga, abre esto que... ordenar. Ven para acá. Ah, bueno, están ahí puestas. O sea que sí. Agua marina. Tres creo que eran. ¿Cuántas eran? Seis. Espérate, vamos a ver. Por parte. Cuatro. Ni tres ni seis. Oye, tengo aquí. Lo poco. Cuatro. No puedo dividirla. Pues venga, aquí. Quema. Eso pues sopla. Lo he hecho todo. Me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Todo lo que tenga. Parece que tenía poco de lo otro. Oye, que al final no tengo. ¿Esto qué? Es todo. Ponte aquí, anda. Vale. 50. Ah, no, pero tengo que ir más. Pero, vale, con eso vale. ¿Qué hace falta? ¿Esto qué era? Granate. Y granate tengo, ¿no? No me digas que no tengo ninguno. ¿Y qué he hecho yo con los granates? Ahí va. Pero no valen. Los tengo y no valen. Tengo que extraerlo. Claramente y obviamente, ¿eh? Esto es una trampa, chico. ¿Por qué no me valen? Porque dice que hay que extraerlo, claramente. Oye, tú. No me hagas eso. ¿Y este qué? ¿Qué hace aquí? ¿Y este qué hace aquí? Esto no vale para nada. Oye, ya me está liando, ¿eh? Que nada, bueno, vamos a ver. Un momentito. Se ha vuelto loco esto, ¿eh? Esto se ha vuelto loco, chico. Claro, con razón está con los brazos en jarra, así es que, madre mía. A perder tiempo aquí, picando. Vamos a ver, por ejemplo. Por ejemplo, topacio. Colección. Vamos aquí si queremos. Gemas. Topacio. Vámonos a topacio. Aquí. ¿Dónde está el topacio? En la plaza, los muelles, el patio. ¿Cómo? Esto es, pero esto de la isla está rara. Bueno, en la plaza también. Topacio. Aquí lo hay, ¿no? Normal lo hay, ¿no? Pico, pico y pala. No, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ya me he puesto nervioso el invento este, ¿eh? A ver. ¿Habrá un topacio por aquí? Los vecinos son más. Allí hay. Ahí tenemos. Claro que si me llevo a alguno que sea extractor. ¿Quién es extractor aquí? ¿Quién es minero? Personaje. ¿Quién tengo yo para minas? Es que no sé si contará tampoco. Madre mía, la que estoy liando, chico. Nala es extracción. Hay que buscar a Nala. Y traérmela. Me da igual la otra esa. Nala. ¿Dónde está Nala? Nala, por ejemplo. ¿Por dónde voy a buscar otro? Mira, está aquí. Bien. Antes de que se me vaya, por si se me va. ¿Dónde estás? Corazoncito. Ahí está. Que se va. ¿Veis cómo se va? Tú quita. Los aldeanos de Pedro. Oye, vente conmigo. Vente conmigo y esas patas que tiene ahí. Vamos a quedar. Venga, vale. No sé si cuenta. Los que me den ese pico con ella, aquí no hay, ¿eh? Tú, quita. Te digo, quita hasta las piedras. Esto es un rollo, chico. Esto son misiones que. Madre mía. Pide uno y ya está, no tres. No era lógico que estuviesen en el DLC las cosas. Porque la gente que no tenga DLC es que... ¿Cómo? Pues no es... A ver. Un momentito. Ah, mi cuello. Esto espacio brillante lo que he pillado. ¡Ah! Y encima dos. Hasta que salga un topacio normal... A ver tú.
Bueno, ya ves que tenemos aquí al maldito alrededor este. Pues chicos, que bueno, os voy a... Vamos a picar lo que hay en la plaza. Y me iré también al DLC para acelerar un poco quizá y tener eso. Pero de momento ya se ha abierto espacio, no puedo. Porque han salido los brillantes. De todas maneras, incluso con la ayuda de... De Nala, que me ha dado doble, valdría. Que no sé si vale que me ayude. La verdad, porque esto... Pero vamos, iremos cogiendo granate y aquí también en la plaza. Eso sí lo podemos tener medio claro. Y me da otro granate. No me vale. El que me regale... Para nada he ido a buscar al compañero. Porque no vale. A ver si tenemos dos granates. O cuántos tenemos. ¿Dónde está eso? Oye, porque tengo ahí... Granate. Es que me está liando esto, ¿eh? Uno. Me ha dado Nala otro, ¿no? ¿Verdad? Pues ya veis. Ya veis el rollo de esto, ¿eh? A ver si puedo entrar por aquí. Esto es un poquito indignante. Un poquito bastante indignante. Topacio. Nada. Misión Topacio, nada. Agua marina. ¿Dónde hay agua marina? Yo lo digo y luego ya lo iré buscando porque, madre mía. Gemas. Agua marina. Plaza deslumbrante. Bosque de la Valentía. Vale. Vamos a la plaza deslumbrante primero. Claro, bueno. Agua marina. Es una pena que tenía acompañantes para que nos ayuden a buscar. Vamos, que nos dupliquen la última gema que pillemos, la última piedra. Y resulta que cuando pide misión, no, es como si no valiera, no lo tenemos. Vale, ahí no hay. No me acordaba ya. Bueno, venga, a ver si no. Venga, hombre, ponte aquí. Y otra vez. Aquí hay una, creo. Sí. No, un peridoto. Pillo el carbón, pero bueno, al final lo pillo. Que hay uno ahí, ya está. Hay uno aquí. Otro brillante. No salen nunca brillantes y ahora que no me hacen falta. Ah, no, ese era normal. Y dame una vez, Nala. A ver cómo es, si me vale o no. No cuenta, chicos, no cuenta. Me da igual que venga Nala. O sea, que hay... Y luego ponía el bosque de la valentía. Tururú, ¿dónde está? Gema. Matista, me da igual ahora. Pues ya lo hemos visto antes, ¿no? Plaza, pradera pacífica, los llanos y el páramo. Pero eso está en el DLC. O sea que lo que voy a intentar, irme a los sitios de eso, pillarlo. ¿Para qué? Para tardar menos. Y si puedo, sigo el vídeo. Pero vamos, que no, no lo veo yo factible. Pradera pacífica. Me queda poca energía, si es que... Venga. Tenía razón cuando decía que me comiera la pizza porque... Me esperaba un día de picotear. Madre mía. ¿Qué? Este otro, ya tenemos dos... Granate, ¿no? No cuenta que me da Nala, ya lo veis. Bueno, ya voy a coger carbón, ¿para qué voy a dejar esto aquí? Lo venderé luego a... A Goofy o algo. Topacio ni uno tenemos, ¿eh? Y agua marina tampoco. Perfecto. Un topacio, si antes hablo y este no vale. Claro. Es que todo tiene una lógica alucinante. ¿Para qué tenemos acompañante? Si no podemos sacar el rendimiento del todo. Vale, ¿qué hay ahí? Vale. Poco a poco vamos... Ya sabéis, ¿no? Que nos vamos a comer una... Ya seguiré el vídeo... Voy a cortar. Llevamos ya un buen rato. Voy a cortar esto. Estos filones. O estas menas. Venga. ¿Qué me da? Cuatro granates. Este no vale, pero vamos. Venga, dámelo.
Está esperando a que me vaya o ya me la has dado. Pues se ha bugueado. No puede entrar, da igual, si no me vale. No me vale. Vale. Incluso tal vez recurra a los DLC. No, no, no quiero piedra. Para ti. Lleva un montón de tiempo. A ver, dejaré el trozo y ya está. Trocitos que cuando diga algo interesante, veamos, que corto. Y ahora vuelvo cuando tenga todo. ¿Vale? Bueno, chicos, ¿sabéis lo que ha pasado? Me quedaba más que el agua marina y no salía por ningún sitio. Y la vuelta y todo eso, ¿no? Por los sitios que ya hemos dicho que están, ¿no? La gema. Yo también hay que ponerlo por toda la zona. Si tenía el DLC, aprovechar. Porque yo me he ido también entre el DLC, me apañé entre el DLC y el mapa base. Va a tardar un poquito menos, pero vamos, está un buen rato. Ya veis lo que he pillado, ¿no? Entonces faltaba el agua marina. Y está solamente en Playa Deslumbrante y el Bosque de Valentía. Pues no me salía. No sé si he dado con lo del vídeo, que bueno, con lo grabado que está ahí. Luego, aparte, dos vueltas, tres. No sé si estará la cuarta vuelta. Hasta que se regenera, ¿no? Que vamos, si dando vueltas se regenera. Y vamos, quedando quieto, pero vamos. Yo doy vuelta y voy intentando pisar lo otro. Pero me queda más que el agua marina y me quedaban solo eso. Cuatro, las que piden. Pues nada, está por ahí. He picado aquí. Y entonces ha salido eso que salen muchos. Múltiple. Múltiple. Y entonces había agua marina ahí entre ellas. Y bueno, ya veis, tengo entonces. Tampoco tantas, cuatro, lo justo. Sí que lo justo, si es que si me descuido, me falta una y que no salían, ¿eh? Que no salen, no me salían. Ya. A lo mejor la salen. Voy a estar aquí, por dar. Mira, no sé si es un agua marina. Seis. Ahora. Pero no me pone que sean de misión, nada, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Ahora me cuentan las de Nala. Sí, y antes sí. No. Podría clavarme. Porque ya hemos adquirido todas las que había. No lo sé, esto es muy raro, ¿eh? No me gusta a mí que tengamos un acompañante y que no nos cuenten las cosas. Venga, ¿dónde está Mulan? A ver si podemos hacer algo. Yo creo que tendré que cortar más veces porque ya se va haciendo tarde y yo no tenía pensado esto. Y también, ¿para qué tenemos almacenado? ¿Para qué almacenamos cosas si luego no las podemos usar? Está aquí. Así se me va a ir. Si no las podemos usar luego para ocasiones como esta. Esto no es. No me gusta, ¿eh? Hay cosas del juego que no me gusta. Perdona, ¿podemos hablar? Una buena comida, un buen entrenamiento, esta rutina diaria está empezando a tomar forma. ¿Sabes lo que sería perfecto ahora mismo? Estoy pensando. Una taza de té caliente. ¿Tenéis té aquí? Té ulón, té de jazmín, té de crisantemo. Pues no lo sé. Tontería, ¿no? Creo que no. No pasa nada, sé que tenemos un par de cajas de té en el campamento. Puede ir allí y traerla. ¿Qué habrá para desayunar? Espera, Mulan. No he visto muchas larvas por aquí. Perderías tu recuerdo otra vez. Vale, ya estamos. Soy el único aquí con la magia necesaria para ir de un reino a otro de forma segura. Volver al campamento. Incluso si soy más de café. Exactamente. ¿Café? No me suena haber oído antes ese nombre. Pregúntale a Stitch, te contará todo lo que tienes que saber sobre el café. Mientras tanto, volveré a tu reino y buscaré las cajas de té. Gracias, Bartolo. Te lo agradezco mucho. Por ejemplo. Adiós. Vale. Pues hay que ir al reino a buscar caja de té. Entonces vamos al mapa. Damos a la X. Y aquí reinos. Pues vamos al reino de Mulan. Venga, a ver si no se me da mal encontrar cajas de café. Hay que buscar té oblong, perdón, de dentro o fuera. Es que también lo suyo es adentro, ¿no? ¿Y dónde está el campamento? Aquí. Lo suyo es adentro, pero estará afuera, ¿no? Lo suyo no es lo mío. Claro está. A ver si hay brilli por aquí. ¿Por ahí puede pasar yo? Sí. Mira. No, mira, no. Digo, mira, qué tonto que soy. He visto una jarra. Pero no brilla, además.
Nefris y Bisi por aquí. Quita. Uy, uy, uy. Creo que, bueno. No sé si cortaré, pero aceleraré. Porque yo no sé dónde puede haberte aquí. Madre mía. Aquí hay Bisi. Caja de. Ah, que son cajas. Estoy tonto. Es que no. Vengo ya muy tocado de todo. Aparte de lo tocado que estoy. Pues aquí hay otra caja. Vaya. Están aquí las cajas en el campamento. Que no había yo. Ya me esperaba lo peor. Yo ya me esperaba lo peor, chico. Madre mía. Vámonos. El mapa. Aquí no. Bueno, hay que salir fuera para estar con acceso al mapa. Ahora sí. ¿No? Ah, del reino. Hay que ser el reino. Quieto. Ya no acordaba. Si creía que estaba aquí tan tranquilo. Aquí caja de todo, chico. Claro, yo es que no miro ni las cajas, ¿eh? Estaré tonto. Venga, vamos. Yo buscaba otra cosa por ahí perdida. Que me estuviera mucho tiempo dando vueltas. Hay veces que es que no tengo... Voy a ponerme de acompañante a la chica esta, ¿verdad? ¿Dónde estás? Aquí. ¿Y yo? Te voy a poner aquí porque... Te quiero ver. Te quiero ver... Aquí está. ¿Aquí? Sí, aquí ya te veo. ¡No, y no! ¡Quita tú! ¡Quita! ¡Uy, madre! ¿Por qué? ¡Quita! ¡Madre mía, cuánta gente! ¡Qué pesado que son! Hablar. Toma. A tener que preparar usted. Pues soy muy voluntarioso, ya sabéis, ¿no? Se lo ha encontrado todo, Bartolo. Gracias. Cuando estaba, estuve pensando. Me gustaría compartir los tés con el valle. Bueno, con más gente. Me llevó un tiempo, pero conseguí construir un puesto de té donde todos pueden conseguir sus tés. Y yo tenía que hacerlo, ¿no? ¿Qué idea más buena? Bueno. Bueno, los vecinos han ayudado mucho. Es lo mínimo que puedo hacer. Si aquí no ayuda a nadie. Toma, coloca el puesto donde quiera en el valle. Vale. Por si acaso... Bueno, nos vemos. Sí, bueno. Espérate, no, que no va a ver ahora. Hablar. Tú, que te da hablar. ¡Otra vez! Madre mía, ¿qué, cuánto estorbo, que se me va a ir la chica. Hablar. Hola. Que sí. Bueno, vamos a comenzar sí. Con ella también, ¿vale? Vale. Y así nos da más puntitos para el nivel. Adiós. Vale. Quieta, hola. Quieta, no te vayas. Vamos a quedar. Sí. Claro que sí. No sé si tengo algo para ti. Espérate, espérate. ¿Todo espérate. Bien? Espera, espera, espera. A ver si tengo algo para ti. Tengo un fragmento de sueño, ¿verdad? Ah, venga, a subir. Campanilla no tengo, ¿verdad? Pero puedo pillar en cualquier lado. Con esto subimos más niveles. Creo. Pero bueno, igual. Ah, sí, ha subido, ¿eh? A 4. Bien. Con el 4 nos dan 500 moneditas. Vale, podemos ir subiendo, ¿vale? Y también nos dan rutina esta. Bueno, vamos a colocar el puesto de Tel Mulán en el valle. Pues aquí mismo. ¿Para qué vamos a ir más lejos? De hecho, tenía que poner en otro lado. Allí más cerca todavía. Mueble. Qué bonito el puesto de Tel. Muy desaprovechado va a estar. Aquí, aquí, aquí está. Perfecto. Aquí está perfecto. Escondido. Aquí. Para que no venga mucho pesado. Bien. Me habla con Mulán. Hola, Mulán. Vamos a preparar unas cuantas tazas. No me diga eso. ¿La receta? Qué tonto que soy. Ahora tengo que ir allí. Vale. Bien. Entonces, dame la receta. ¿Cuatro? No, espérate. Todas. Quiero todas. ¿Qué hace? Sí, pero espérate. Habrá que aprenderlas todas, ¿no? Usar. Vale. Fuera. Fuera. Aquí es todo perder tiempo, chicos. Esto es todo perder tiempo. No es muy lógico. Que no mete a otra pantalla luego para venir otra vez. Hay cosas que no me gustan del juego este, ¿vale? Bien. Galletas sí ya tenemos. La receta de galletas. Me puede meter a una casa a cocinar en la de Goofy que hay confianza, ¿verdad? Hola, 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 hola. No sé si es que tendrás cocina, Goofy. ¿Tienes cocina, Goofy?
¿Qué pasa? Ah, bueno, no puedo entrar sin darle a la llamada. No tiene... Bueno, eso es de alguna cosa, ya la pillaremos. No tienes cocina, Goofy. Gulfito. ¿Qué de...? ¿Me defrauda? No, quita, quita, que está aquí. Aquí tiene que valer algo. Usar. Vale. Entonces, vámonos a la Y y vamos aquí a los pedidos de esto. Galletas. Cocinar. Qué bonita. Bien. Quieto. Bueno, me he ido muy fuera del asunto. Otra vez, vamos aquí a la estrellita. Galletas. Pero vamos, hay que hacer más. Es que no se me ha quitado. A lo mejor hay que hacer más de una. Desde que se antena. Ahora miraré. Oye, no tengo. ¿Qué no tengo? ¿Eso qué es? Uy, 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 uy. Espérate, espérate. ¿Qué puede salir mal? ¿Eso qué es? ¡Qué olón! Oye, oye, oye. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me está pasando? ¿Qué se me está...? Faltan crisantemos, ¿no? ¿Y esos dónde están? Y le he dado a ella... Uy, 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 ¿tiene jazmín? No tengo jazmín. ¿Y té de olón? No tengo olón. Pero entonces, ¿qué hago? ¿Cómo consigo el té olón? ¿Tolón, tolón? ¿Todo bien? No. Sí. Pero vamos a ver. ¡Ah! Que lo tengo que hacer. ¡Qué tonto! Chicos, qué tonto. Si el puesto está, me lo hace también. Disculpa. Y la de la galleta tampoco valía. Ven para acá. ¿Dónde está eso? Ya, no, ya se me ha olvidado. Allí. Allí, allí, allí. Oye, que no, que crea que esto es para venderlo. Tipo Goofy y eso. Vale, ¿qué aquí? Aquí comprarlo. Ah, vale, sí, pues tipo Goofy eso. Pues me voy a llevar... Ah, no, ¿cuánta? Solo tres. Vale. Pero entonces la galleta, ¿por qué no me ha dejado? ¿Lo pedirá más la chica esta? Yuhu, vale, vale, yuhu. Bien. Y ya está. Y espérate, galletas si están... Pero ahora no lo puedo preparar. Solamente comprar. Vale, pues ahora sí vamos allí. Otra vez. Madre mía, qué gente esta. Ahora voy a meter... Tendrá cocina aquí el amigo este. Ya por incordiar. Este hombre... Sí, el cocinero tiene que tener cocina. No me digas que no. Esta casa es Remy. La casa terrenal. Vamos a ver. Entonces ahora sí. Desde crisantemo. Ah, que hay que usar tres hojas de crisantemo para un té. Yo creo que iba a hacer, poder hacer más. Para mí. Pero bueno. A lo mejor me los quedo luego, no lo sé. Vamos a ver. Para abajo. Pero que no se queda donde estábamos antes. Té de jazmín. Uf. ¿Cómo? Ah, que hay que hacer tres té. Me estoy liando, eh. Yo a mí mismo, no sé qué estoy haciendo. Gasta una nada más, ¿no? Ah, dice que tengo tres. Vale, vale, vale. Sí puedo hacer para mí. Uy, cómo estoy hoy. Me estoy precipitando, que sí. Es que... Uy, 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 uy. Te... Vengo acelerado también, de como estaba haciendo Forza Horizon 5 y todo. Esperamos que esto es normal en mí. Tranquilo. Vale, vale. Lo que decía es que tenemos tres. Bien. Con una vale. ¿Ya vale o no? ¿Ya vale los test terminados a Mulan? Hola, Mulan. Toma, toma usted, señorita. Y la nariz roja, ¿eh? Los chinos no suelen tener la nariz roja, ¿no? Ese olor me recuerda a mi casa, aunque es curioso. También me está devolviendo recuerdos de antes del olvido. Resoplido, resopla ella. Ahora me acuerdo, solía invitar a la vecina a mi casa a tomar el té. No me diga, tontería. Ya que hemos terminado nuestro entrenamiento por el día, a lo mejor podemos invitar a unos cuantos vecinos. Recuerdo especialmente pasar el tiempo con Mirabel, el señor Maspato y Merlín. Claro, y el señor Maspato nos cobrará. Encima, estamos en tu casa y encima nos cobrará. Pues va, vamos a invitar a los vecinos, a Girito, a Merlín y a Mirabel. Y el pico ya no hace falta mucho.
Mirabel, andas por aquí. Mira. Ay, tengo algo que oiga, decirte. Estaba alcahueteando. Esta estaba cotizando y no ha escuchado. Está invitada. Vale, vale. Echa de menos mucho de menos la tarde recordarte bebiéndote con mi amigo. Estoy precipitado, ¿eh? ¿Qué me pasa? ¿Qué debe llevar? ¿Una tarta? ¿Quizá dos tartas? No tienes por qué llevar nada. Está invitada. Con tu presencia, basta. ¡Qué dulce! Gracias. Nos vemos. ¡Buenos días! Vale, pues si no me equivoco, los demás, los otros dos deberían de andar por aquí incordiando. Pero sí me equivoco, porque no lo veo. Merlín, ¿dónde está? Bueno, y Gilito no va a estar en su... Uy, la Merlina. ¡Quita! ¡Tú quita! ¡No hagas como si no me estuvieras viendo! A ver, ya iré contigo, tranquilo. Si tengo subir nivel también para hacer misión contigo. Pero no hoy. ¿No está aquí Gilito en su casa? Ah, mire. Ven para acá. No me cobres nada, ¿eh? ¡Saludos, vecino! Sí, tú no me pasas un buen día. Estoy aquí para invitarte a tomar el té en casa de Mulan, como los viejos tiempos. ¡Qué gran idea! Antes de olvido, solía ir a tomar el té a casa de Mulan casi todas las semanas. Me encantará volver, porque me pagaba. ¡Ah! El sol Bien. Brilla casi tan... Vamos a buscar a Merluzo. Mira, a ver. Por aquí no estará, ¿no? Aquí no suele venir. A ver... ¿Dónde está el merluzo? ¿El merluzo dónde está? ¿Bajamos? ¿Subimos? ¿Estará escondido por aquí? Hay veces que se pone por aquí escondido. Mírale, por aquí anda. Puedo ver el futuro, así que sé que deberías venir a hablar conmigo. No, tú conmigo. Ah, ¿has venido a invitarme un té con Mulan, supongo? Pues sí, ve el futuro, sí. ¿Has visto el futuro? No, amigo mío. Aunque soy un gran... pronosticador. Por lo que se hazaña, estaría a mi alcance. Observé la instalación del puesto de té en Mulan y detecto ese leve olor a crisantemo en el aire. Un clásico favorito del que me encantaría disfrutar de nuevo en la casa de Mulan. Te deseo una agradable mañana. Vale, chaval. Ve a degustación del té en la casa de Mulan. Ahora que he tenido tiempo de pensar, sé vamos, Mulan. Exactamente lo que tengo. Tito, 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 tito. Vamos a tu casa. Vamos a tu casa. Vamos a tu casa. Oye, ¿y dónde la puse? Espérate. Espérate, que se me iba para arriba. Está aquí. ¿Qué se cree? Como esto lo pongo aquí, toda la basura ahora. Está aquí. Tranquilo. Entremos. Bueno, pues aquí está la gente. ¿Y qué hacemos ahora? Habla con Mulan en su casa. Pero no te sacas de ella. Salir no. Ven para acá, Mulan. No hagas como si no me estuvieras viendo. Mulan. Al final había que hacer lo de Remy antes de todo esto, ¿eh? Todo el mundo está aquí. Perfecto, me alegro tanto de que todos pudieseis uniros. Creo que recuerdo que te bebíais cada uno. Ajá. Yo café, ¿eh? A Merlin le gusta el té de crisantemo porque es floral y calmante. Ah, mira, a ver, le gusta el té oolong por su fuerte sabor y porque puede ser muy energizante. Y al señor Maspato le gusta el mejor té de jazmín por su calidad y por su sabor dedicado. ¿Y yo qué? Que aproveche. Estoy pensando... ¿Podría ver si a todo el mundo le gusta el té mientras yo ejerzo de anfitriona? Pues si eso de anfitrión es eso, y a ver si todo el mundo le gusta. ¡Oye! Venga, ¿cómo estás? ¿Le echarías una manita? ¡Saludos, vecino! Por todo, mi gaita, cuánta opción de maravillosa. ¿Qué te debería dejar ahora, Bartolo? Ay, va, yo no me acuerdo. ¡Ya no me acuerdo! Desde Jamín creo que era para este, ¿no? Sí, ese es mi favorito. Vale. ¿Qué te deja mi madre delicioso? Y seguro que uno de los mejores disponibles. Con esto hicieron la fortuna de muchos comerciantes, ¿sabes? Ya estamos. Gracias, de corazón. Sí, pues yo es que no sé... Ahora yo no sé cuál era para cada uno. ¡Madre mía! Ya estamos perdidos, chicos. No sé para qué... Ahí va, qué lío. Qué lío, yo no sé para quién. Uh-huh, se me ha olvidado. Uh-huh. ¿Qué te crees que debería probar ahora? ¡Uf! ¿De Ulón? ¡Ah, Ulón! Ese era. Me encanta el Ulón. Y una taza más no le va a hacer daño, ¿verdad? ¡Uf! Yo qué sé, chico. ¿Qué caso soy? No he hecho ni caso, me estaban diciendo. Tenemos que volver a hablarnos muy pronto. ¡Hola, hola! ¡Oh, qué gusto estar con mi viejo amigo! Con olores reconfortantes flotando en el aire. Esta es una de las cosas mágicas de la vida.
¿Qué estaba diciendo? Oh, sí, ¿qué te debería de gustar ahora? Pues el té de crisantemo, amigo. Obviamente. Ah, ese es mi viejo amigo floral. Una lección excelente. Siempre me ha dado un gran placer ver cómo las flores secas florecen en el agua caliente mientras la fragancia casi te hechiza. Bueno, me gusta más el café. Qué gran placer. Pues sí. Habla del té. Hola. Habla con Mulan del té de la Bien, tarde. tengo tu atención. Eso está bien. Venga, Mulan. ¡Yuho! Tú no. Hasta luego. No, hasta luego, no. Gracias, Bartolo. Es genial volver a estar con mi amigo. Y todo esto me ha ayudado mucho a recordar cómo encajo aquí. Ahora que tengo mi rutina diaria y té que puedo compartir con todo el valle, seguro que podré sentirme como en casa. Pero ¿y mi café? No lo olvides. También puedes visitar el puesto de té a diario. Y ya mi conjunto de té floral para utilizarlo para el té. Uy, me va a... Vale. No. Ahora me va a explorar. Me voy a explorar el valle un poco más. Te avisaré si encuentro algo interesante. ¿No me da mi grada un traje de té? Ah, eso. No, creía que era un traje. Y ¿Cómo un... estás? Vale, ¿Tienes una manita tacita de tu y amigo tontería de dragón? esas. Bien. Pero ya está. Misión completada. Y ahora tenemos otra. Porque ya hemos alcanzado el nivel 4. A ver, vamos a una cosa. Bueno, esto. Vale. ¿Cómo vamos? Misiones. Nueva misión disponible, porque como hemos subido. Ve al lado. Sube de nivel de amistad de Mulan, nivel 4. Como le hemos dado regalo en esta misión, pues hemos alcanzado nivel 4. Y ya podemos hacer misión con ella, seguir con ella. O cuando haga la próxima, como tengo a Mushu en el nivel 2, que creo que lo voy a hacer la próxima con él, pues hacemos misión. Y vamos haciendo emparejado, o yo qué sé, o acabo con ella. Yo creo que no. Voy a hacer con él y le voy a subir al nivel 4 para poder seguir con él. Y así voy haciendo. Y bueno, y este es que yo no sé si hacerlo o no. Ahora. Es que no sé de qué va esta. Una mi nueva misión disponible. ¿Es obligatoria o no? ¿O qué hay que hacer? A lo mejor llegamos a cierto nivel de esto que tenemos que tener hecha esta. No lo sé, pero bueno. Yo voy a intentar seguir forzando aquí. La siguiente misión será con Mushu y ya está. Y a ver cómo hago los cortes, porque lo de los minerales, madre mía, me ha fundido los plomos, ¿eh? En fin, que muchas gracias por verme, cuidaos mucho, salúdete.